¿Qué rollo, gente? ¿O qué rollo, plebes? Este es el nuevo video. Bueno, este es un video por el canal. Adivinen qué, gente. La neta, no sé ni qué vergas voy a grabar ahora, pero les voy a grabar algo, cállate la verga. Y resulta, resalta que vengo por el gordo, pues, por el gordo, por el Dere. ¿Qué pedo, güey? A todos. Tengo tres compas y son los únicos tres compas y a los tres le digo gordo, qué verga. No, porque le digo, es gordo y voltean los tres, imagínate. No, gente, vengo por el gordo, por el Derek. El día de hoy les vamos a grabar, como les digo, no sé qué les vamos a grabar, pero ahorita va a salir algo. Es que lo planeado nunca sale, plebe, la neta. Es algo que yo les puedo decir. Bueno. De mi parte, lo planeado a mí nunca me sale. A mí me gusta de que así de una, hey, qué rollo, vamos a hacer esto, Simón. Y si jala, Simón. Y si no jala, pues Simón también, a la verga. Pues lo hago, pues. Así como pueden ver, aquí venimos por él, mire. Tu madre, que traigo la de Toretto, mira, por eso ando. Traigo todo el equilibrio del volante, pues, ¿me entiendes? Traigo la del Toretto, la de Toretto puesta, la de la familia, muñeco. ¿Tú crees que me va a fallar? ¿Tú crees que voy a chocar? Negativo, compa P. Ya, la verga, ya la traje mucho de fuera, la de Toretto, ya. Se me queda viendo la gente acá bien paniqueada. Dicen, ¿quién es ese que va manejando? ¿Qué verga? Dicen. Y pues soy yo, pues, y vale verga que te miren así. A ver, este va por un lado. Voy a chocar nomás por pendejo por irme viendo aquí. La verga, me miro bien mamado también. Qué pedo, de una me salen cosas que ni yo me había mirado, la verga, en los videos. No mames, güey. Manejo en vergüenza, hasta yo mismo me impresiono de mí mismo. Nomás porque voy en vergüenza, según yo acá, pum. Le piso todo al pedal. Y me pasa un vato montado en un caballo por un lado, imagínate. No corre nada la ranfla esta. A ver, por aquí tengo que subir, no. Pura verga. A ver. Ay, hijo de su puta madre. Mira, qué guapo se mira el mono ahora. El player que va manejando. Mira. Guapo. Mamado. ¿Qué más quiero? La vida es bella. Más no puedo pedir. Vengo por el gordo y adivinen qué pasó. Ando más perdido que un requesón. Imagínate. Verga. Si es por aquí o no es por aquí, pues. Bajé los vidrios a la verga. Porque me dio un frillazo del demonio. Ajá, te vas a patinar a pi. Te vas a patinar a pi. Pues ya llegué aquí con el gordo. Voy a llegar tirándole un piropo. A ver qué dice. Buenas tardes. Al pan y al vino. Y a mi cuerpo tu pepino. Ah, no. Así no era, gordo. Aquí Y a la mí, verga, aquí la Pepino, te verga. duermo. ¿Qué dice el gordo? Mira, me miro bien raro, güey, la Güey, es que verga. la luz, mira, güey, a mí también me mira Me todo. acabo de rasurar, ando como nalga de bebé. Anda como mis pelotas. ¿Quieres ¿Qué ver la mía dice? o qué? ¿Quieres ver la mía o qué? A ver, voy a grabar con la de atrás. Oh, con la de atrás. ¿Cómo está el rollo ese? A ver cómo andas de atrás, a ver si voy a estrenar. Sí, voy a No, qué estrenar. Voy estrenar. cena Pancho. Te voy a matar como un Ey, diablo. no te has presentado, loco, ni te he saludado para empezar. ¿Qué rollo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Allá verga, y Oscar. estoy muy contento de saludarlos hoy en día, en este cordial día, Ah. que voy a pasar la tarde con mi Un amigo y discurso. puro para adelante. Puro para adelante, gordo. Eso es todo. Otro, pégale Dale. otro. ¡Vámonos! Ahora aguanté más a la verga, pero A ver. pues,
¿Qué? Mira, se pone, me duele la verga, loco, se me va a hinchar. A ver, ah, pues, como ¿qué? Como el brazo, ¿te acuerdas que lo traía? Sí. Es que no sé, güey, tú tienes mano de no sé qué verga, güey, de albañil, qué verga. No, ¿cómo que albañil? ¿Cómo la ves? Está como la muela, güey, que la tiene muela, manón. La muela tiene manón, tiene mano de manopla de béisbol, no la muela. Así nomás. Plebe, el gordo ya me miró un defecto. A ver, gordo, échale vergazo ahí. Dice que tengo un pelito ahí. ¡Ah! Espérate, verga, pues si duele. ¡Oh! Güey, qué rollo, güey. ¡Ah, puto! ¿Tiene raíz o qué? ¡Oh! A ver, esta es la buena. ¡Oh! ¡Oh, qué verga! ¡Oh, pues qué verga! Ya lo jalaste como 13 veces. ¡Qué lindo, verga! ¡Ah, pues no arranca nada! A ver, aguanta, pues que tengo... Ahí está, el Tronova. Ahí fue. ¿Con ti raíz? Con ti raíz, y la tiene blanco y la de... A ver. Tiene blanco. Oh, ya me quité 13 años. ¿Cuánto me quitaste con ese pelo? Unos 5. ¿Cómo la ven con el gordo, pleba? Hay un carro enfrente de mí que traía una escalera. Arriba, pues, era un carrito así normal. Y traía como dos escaleras y un palo. Y le pero digo con yo, que la traía amarrada, con un mecatillo bien delgado. Con un mecatillo que parecía, se me hace que había una paca. Que si lo arruinaba así, le compadre, se me decía. ¿Para dónde? ¿Derecho? Derecho, derecho. Hacía como tololoche nomás. Sí, amor. Y yo iba pegadito, pues, y le dije al gordo, ojalá se le caiga la escalera para... Da vuelta. Pa, aquí pa a que no, hombre. Derecha, po, derecha. ¿Derecha? Sí. Pa' que no, hombre, dije, pa' que valga roña. Ojalá y se te caiga la escalera, dice el mequetrefe y... Sí. Y... No, porque hombre, yo venía bien pegado, pues. Yo venía bien... Yo venía bien pegado, pues. Y... Y, pues... No, hombre, gordo, no, corta esa madre, no, no, hombre, pleba, es que se me va el rollo porque vengo manejando y este me viene dando indicaciones, pues, y digo, es que estoy platicando, se me olvida. Ay, y me dice el gordo, no, pues, hazte 5 metros para atrás, me dijo, para que alcance a reaccionar. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Enseñale lo que traes? ¿Qué te pasa, papi? Le dije, nomás le hice así, era. Ay, cachorro. ¿Tú crees que voy a chocar? Le dije, no, cachorro, va para adentro. Plebada, pues, ¿qué pasó, gordo? Aquí venimos a matar tiempo por mientras, en lo que la muela nos habla. Vamos a chingar un cafecito. Cafecito, papi. Todo se puede. ¿Todo se puede? No se puede todo. Plebe, pues, vamos a hacer tiempo porque ahorita vamos a ir pa' con la muela. Vamos a ir por él, pues. Anda en mandilón, ya sabes, pues. ¿Cómo lo trae la morra, compadre, la muela? Es un mandilón de primera, pues. Chale, uno tiene que ser el que manda, como que... No, ¿cómo la ven? ¿Cómo sí, va, el hombre tiene que dominar, va, güey. Yo también no, digo no, eso. No tanto, no, pero... No, pues, no tiene pero... que dominar, pues, pero tiene que... Uno tiene... de caballo, pues, a mí no me gusta andar dando explicaciones, ¿me entiendes? Todo bien, yo no... No, sí, pero no, todo bien, yo no digo nada mejor. Porque está cabrón. Traigo la balata bien pegada, pues. A ver, charco. A ver... Sí, se te despegó la balatona más o menos. No, hombre, verga, que casi me ahogo. Ahí está, espérate un charco. Charco. No, ahorita yo con esa madre, pues, voy a tener. ¿Qué te vas a pedir tú? Plebe. Gordo. La neta que tengo rato que. Que no di una vueltita así en el centro y la verga, capi. La verga. Venimos por. ¿Por dónde venimos? Vamos a ir para allá. A ver, aguanta. A ver qué sale. Por la José María Morelos, dice ahí. Compare. ¿Cómo verga le dice? No, todavía no me acuerdo. ¿Por dónde vamos a salir entonces? ¿Por dónde vamos a entrar? Por lo mismo me quería ubicar, pero no me acuerdo. A lo mejor. La ubicación, ¿qué rollo? ¿Está fallando? Sí, pues que tenía rato sin meternos por esta calle. ¿Y por el teléfono, hijo de perra? Ah, por el teléfono. Pero se mira muy de putos hacer eso, ¿no? ¿Cómo si no? ¡Nah! ¡Esa mamá! ¡Qué gordo, güey! Ah, no, ¿todo está aquí? No, pa, pero... Dale bueno, derecho, yo la neta me... voy a meter por una parte. Yo me pierdo donde sea chingar a su madre, compa. La neta, güey. Bueno, porque... Yo todo, no sé andar mucho acá, todavía en Culiacán, güey. Pero es el trip, pues, es el trip. Tenemos ¿cuál? Que salir por ahí a fuerzas, pues.
Así como salga, pues. No, pues ir a esta va a ir a dar ahorita. ¿Para cuál? ¿Para la Obregón, no? Toda esta derecho creo que sí. Es el pedo que ni sabes a la verga. Mira, pues, ¿para qué? Espérate, pues, por lo mismo aquí. Hay un vergal de árboles, déjame ver una tienda o algo, güey, para ubicarme, güey. Arre, pues. ¿Qué dijiste? Pues qué verga. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dije otra vez. Dilo. Sí, vamos a salir a la Obregón. Miren, ¿cómo la ven? Estaba buscando la ubicación, pues, y dice. Ay, yo dejo a ti. Espérate, verga. Pues tú estás cagando la verga. Yo te digo que sí, pero tú estás cagando la verga, pues. A ver. Okay. Mira. Venimos en sentido. Se la pelota. Venimos pues por el Francisco. Ya que miró, va a dejar el teléfono, la hace de verga, pues. No, te estoy diciendo que no me ubico, pues, verga. No, se lo voy a acomodar en la quijada para que vea cómo. Ah. Para que vea cómo está el rollo. Está más fácil que te lo conecte yo, güey, vas manejando. No hay pedo. ¿O qué? ¿Te vas a poner la mini? Mira. Que sí, que te cree, güey, Flash, o qué, güey. Es que tú andas valiendo verga, pues ve dónde estás, mira. Estás en el puto medio de la calle, no dejas pasar a la gente, güey. No, pa, la gente, no hay pedo. Yo ese estabas en la mitad de la calle. Es cierto, va, güey, no dio el semáforo. Wey, no dio el semáforo porque este bruto se pasó también el semáforo igual que tú. Y estaban impidiendo que pasaran los carros, güey. Este bruto dice el huerto, no, güey, ese vato, güey, ese vato, ese joven, ese viejón. Es que... Nosotros también somos brutos porque nos metimos en vez de esperar el otro semáforo. Bruto, igual que ese, somos nosotros, así nomás. Pues la neta, lo bajamos al centro a dar una vueltilla. ¿Qué, gordo? Ay, machín sol. Andamos en la iglesuki. Venimos a tirar toda nuestra... Nuestras penas, nuestro maldito y nuestro pecado también. Hay que entrarle porque ya empezó la misa. Pues nos vamos a sentar porque vamos a esperar a que el personaje. Compadre, siéntese aquí conmigo, la neta. Estamos rodeados entre puro monaguillo. Calmado. ¿No sabe lo que es un monaguillo? ¿Qué es, comadre? ¿Es una ofensa o qué? No, dice: ayuda al clero tanto en sacerdotes como diáconos en la celebración de misa. Es el que le pasa la hostia y todo eso, güey. Hostia, tío. Tenía ratito que no me paraba, la neta, aquí. Antes venía con mi mamá yo al centro, pero dolorazo de cabeza que me daba con el solazo y entre machín gente va. La neta, está a gusto aquí. Da Agustín Lara, diría. Como para venir y despejarte, ¿me entiendes? Y ya si acá te pone más sentimental, pues entras a misa, ¿no? Ay, bien triste en la misa. Porque te levante el ánimo, pues. Sí. Entonces, ¿dónde vendrá? Yo digo que va a venir de acá de arriba. O no, va a venir de allá, pa. ¿Sí va? Allá viene. Ya nos miró. ¿Cómo? Ahí viene la muela zumbando. Viene abriendo terreno, pa. ¡Halo! Sí, tú, pinche mojigato, ¿por qué me dices que no estaba aquí, güey? Pues este verga te echan la primera llamada que me mandé a mí. No nos salió la broma, pues. ¡Ay, que yo... con noche! ¡Ay, papá! ¡Ah, muñeco! Yo pensé que era una bolsita de Elena, ¿habrá manera? No lo voy a dar, güey. ¿No habrá manera? Pero, ¿de qué es esa madre, güey? De pistache. De pistache enchiloso. Es de wasabi, pa. ¿No te gusta? Es de wasabi. ¿No te gusta? Pruébalo, no, si no bien. Lo pruebas no te va a gustar. Pues que ya comimos esa madre, güey. Ah, pues no le comes a la verga. Vamos. Está bueno, no está mal. ¿Quieres? No, yo no, yo sí me acabo de tomar un cafecito y ando bien. Ando bien. Sí, gordo. ¿Qué? Sí. Vamos a pegar la bailada. ¿Qué viene la bailada? ¿Sí o no va? Vamos a pegar la bailada. Véngase. Cállese, mire, se jaló, vámonos. Mira, se jaló la buena.
Por el bailecito va de los sí, pues, allá así son, pues nunca he ido, pero dicen, pues. El gordo anda pegando sí, chicle. Para que mire, tengo pegue con la veterana. El Toño dice que va a tirar la carga. Tirar la carga y le dieron quebrada. No, dice que va a hacer del baño, pues, pero del uno, pues. ¿Qué? ¿Pues vámonos subiendo o qué? Ay, ¿para dónde fue? Pues, dice que de puro murpi, ah, pues. Murpi, jálese, pues. A ver, pues, a ver. No, todo. Arre, jálese, oiga. ¿Para qué me voy a chacalear? ¿Para qué era, pues? No, no. Mira, mira. Mi compa Toño está más mamado que yo. A ver, Toño, el murpi. Usted es el A ver, Toño, el murpi. A ver, el murpi, Toño. El Toño está mamado, mira. Jálate, Toño. A ver, jálate, Toño. Mira. A ver, tú. De puro levantar el peso de ser el más guapo. ¿Cómo la ves? Dale. No, el gordo anda quedando mal, pues. No, sí, la neta, pues, la neta, vamos a ir a un billarcito, vamos a tirar palo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no cuadra eso? Este juego de palabras no cuadró, güey. La neta. ¿Vas a tirar el palo o qué? ¿Lo vas a tirar el palo? Pues dices tú que vas acá, ¿cómo que? Sí, pues. Pues por eso, va. Este vato viene al murero. Este vato viene al murero. ¿Cómo que quieres un choque de palanca o qué rollo? Choque de palanca, no. No, que puede. Negativo. O sea, pues, si vamos a jugar a billar, pa, vamos a tirar okay, palo. No, gordo, no, y gordo, tú sabes que buen caballero a veces mancha su espada. A veces tiene que manchar la espada. De vez en cuando, sí, de claro. Pero, pues la neta, aquí ya llegamos donde vamos a echar un billarcito y la verga. A tirar baqueta para que entiendan los brutos, porque no, hombre, güey, estos son bien mal pensados, pues, de bola. Usted, oiga. Se va a golpear la bola, pues, va a golpear la bola. ¿Van a campanear o qué? Pues. A ver, una posecita ahí. Ah, pues, Simón, ¿qué rollo? Con el codito. Compadre, pues, dale, dale. No, espérate, pagan el último. Ah, ok. ¿Qué, pues? ¿Un piedra, papel o tijera? A ver, ¿quién va a echar primero? ¿Hace el mismo? ¿Qué chingas? No, es un video para YouTube. ¿Hace un YouTube? ¿Perdón? Un chinchampundi y parejo, a ver quién juega primero. El que salga y parejo se sale. A grabar. A grabar. Cierro. Mira. Ahora el parido todo, compadre. Pero háganse más para allá, no se ven los tres. Pero vamos para un disparejo, pues. Ah. Disparejo. Ay, ahí está. Muchas gracias, compadre. No. Yo quiero que miren ustedes cómo lo patea la dona al gordo. Primera. Una el gordo es el gordo. Ahí va. Calladito, te ves más bonito que así nomás. Así nomás. Este vale de verga, va. Es que ya tengo rato porque no juego. Te espera que antes de la verbena ya viene en diciembre, la verga. Muy verga. El gordo, anda. La neta que ahorita le estoy. ¡Eh! Ahorita no. Le estoy dando chance, mira. Oye, gordo, oye, gordo. Está bien. No, ese vato anda valiendo verga, la neta. Lo que me faltaba. Ah, el pretexto. ¿Tú sabes qué es el tipo? ¿Qué?
verga, no grabé esta, loco. No grabé la rana esta, güey. Acabo de meter la chola este. Ni modo, a veces se pierde, a veces se gana. Mancho la tanga. A ver, ¿cómo, compadre? ¿Cómo? Huele a caquita. La perrita mugrosa. A ver qué trae. Que diría, yo le busco una verguita al gordo. El gordo a mí me pela la verga. Bro. Así nomás. ¿Cómo la ¿todo ves? Todo bien. Pues que el morro no sale de aquí. Pues. A ver. No, vamos bien. ¿Ya está dando la nalga o qué? No, negativo. ¿Cómo que bien, no sale de aquí? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Pues que lo mismo decía usted, ya ve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, si alcanzo otra rondita, lo voy a patear la dona bien duro. Voy a patear el 5 esquina. Otra vez con la puerta. A ver, pues va a abrir el toño. Arre, pues no, va a la entrada, pues. A ver. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Jálese! ¡Ah, tú! ¡Jálate! No hubo ni un yuque. ¡Ay! Empezó duro, ¿eh? A ver, ¿qué trae, gordo? A ver, manita de ganso. Y vámonos. ¡Pale! Tirito de la muela, un tirito elástico, déjalo así. Action. Jálese. Y valió. No, loco. Es el tirito matador. No, a ver. Aquí tiene que salir un ranazo. Tiene que salir un ranazo. A ver. Jálese, yo quiero ver el ranazo ese, oiga. Nata. ¡Y loco, perdió! Atinó la bola, oye, no, hombre. La neta, compadre, paré que nomás vine a grabar yo. ¿Tiro? Por arriba, incopiado. Yo nomás vine. A ese tiro le damos el sapo. Es la terapia. Mira, este es el tiro del chueco ese. No, yo clonada, la verga. Salió clonado, que dijiste. Sí. No, yo clonada. Mayo oveja, pues. Mayo bache. A ver este. Hombre, mejor dígale a mi compadre que ponga la música, la verga. Que ando valiendo, verga. Pues, ya aquí salimos del billar. Ya creo que ya es la última parte del video esta. A los que se quedaron, muchas gracias por ver el video, plebe. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y aquí andamos al tiro. Dice el gordo, despide a la gente. Vámonos, muchas gracias por el video, puro para adelante. Hola. Al ratón, plebe, ahí nos echamos en otro video. A ver qué show, a ver qué hacemos un durmiendo. ¡Lepo! 24 horas en... para no quemar a la verga. Sí, así nomás. ¡Lepo! Entonces ahí lo miro, muchísimas gracias, ahí estamos.